sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal, como siempre. Hoy os traigo un vídeo un poquito hablando de mi vida personal, que es algo que la verdad no suelo hacer, pero bueno, quiero contaros porque la verdad que por las redes sociales me estáis preguntando muchísimo cuándo voy a competir, cuándo pretendo competir, qué pasa con las competiciones, porque yo había dicho que ahora iba a competir, que ahora iba a hacer varios campeonatos profesionales y lógicamente no estoy como para hacer campeonatos profesionales y no los voy a hacer, por lo menos ahora, en el corto plazo. Entonces este vídeo quería dejar claro pues todas estas dudas que tenéis, todo este, que me habéis preguntado tanta gente cuál es mi punto de vista y por qué he decidido tomar esta decisión de no competir por el momento, quedarme viendo lo que pasa antes que correr el riesgo, entre comillas, de prepararme con, sobre todo con la situación actual. Pero bueno, chicos, antes de nada, no olvidéis, por supuesto, dejar el like al vídeo. Ya sabéis que a mí me ayudáis un montón si dais a la manita azul arriba. Y por supuesto, si os gusta el contenido, os invito a suscribiros al canal. Que por cierto, estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores, a ver si llegamos pronto. Y a los 10.000 haremos algo especial, haremos algún vídeo especial y por supuesto haremos algún sorteo. Lo tengo ya decidido, lo vamos a hacer a los 10.000, así que cuanto antes lleguemos, antes hacemos el sorteo y antes hacemos algún especial 10.000 que va a tener que ver con calorías, seguro, chicos, tipo reto comida, lo que sea. Va a ser divertido. Entonces, primero de todo, ¿por qué no quiero competir ahora? ¿Por qué he decidido no competir? Esta decisión principalmente es por la situación actual, que es una situación de mierda con el COVID. De hecho, yo lo decidí junto con Fran, mi preparador, hace meses lo decidimos. ¿Por qué? Primera razón, porque en la cuarentena me pilló, lo sabéis, lo habéis visto en vídeos, que yo he subido muchos vídeos entrenando con gomas, entrenamientos, pues bueno, lo que puedes, entrenamientos de mierda, entre comillas, pero bueno, haciendo lo que puedes para mantenerte, que más o menos, pues bueno, te mantienes, pero sí que te das cuenta que cuando retomas el ritmo de trabajo con normalidad, que habías perdido más forma de lo que pensabas, y sobre todo a nivel de masa muscular, que yo es donde más lo he notado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 meses de cuarentena, que fueron más o menos perdidos, realmente fui mucho para atrás, con lo cual he tenido que recuperar, que prácticamente ahora, a día de hoy, que estamos en octubre, es cuando veo mi físico más o menos bien a nivel de que lo tenía antes, con la condición más o menos bien, como la suelo tener, y con un nivel de masa muscular bien. Básicamente, he tardado más de medio año en recuperar mi físico, que lo estropeé en 3 meses en la cuarentena, pues haciendo lo que podíamos hacer. Entonces, en definitiva, ha sido mucho tiempo perdido la cuarentena, muchos pasos para atrás echados, hemos tardado en recuperar y me he visto prácticamente recuperado ahora, pero por suerte esta decisión no la había tomado ahora, sino la había tomado antes. Primero de todo, por todo ese tiempo perdido y segundo de todo, por el gran agravante que supone la situación actual, me refiero. Es un riesgo muy grande en el sentido que es que realmente no sabe lo que va a pasar. La gente está preparando ahora para Olimpia, no saben si van a conseguir la visa, si van a conseguir ir, si va a haber campeonato, si no va a haber, hay confinamientos. Entonces, ponerte a afrontar una preparación, primero, con el esfuerzo que supone, segundo, con el coste que supone tan caro a nivel económico y a nivel social, a nivel de familia, a nivel de esfuerzo, a nivel de todo, es un riesgo relativamente elevado para que luego, después de comerte todo, realmente no puedas competir. O simplemente que des un positivo en COVID. Que estés con un positivo en COVID, tengas que hacer 15 días de cuarentena. ¿Y cómo vas a entrenar? Es un riesgo, desde mi punto de vista, era un riesgo elevado. Por eso decidimos realmente no competir y es una de las razones principales. De hecho, teníamos muchos campeonatos interesantes por hacer. La intención, os lo dije en su día y os lo repito, era clasificar para Olimpia Las Vegas 21, que no sabemos todavía si se respetará en septiembre o será en diciembre como ha sido este año, porque este año ya sabéis que el Olimpia Las Vegas es en diciembre, lo han echado para adelante por todo el tema del COVID. Entonces, el objetivo principal era empezar a sumar puntos a partir del Tampa Pro en agosto, septiembre, empezar a acumular puntos hasta julio del año siguiente para poder ir al Olimpia, o si suena la flauta, conseguir algún tipo de pase directo. Es difícil, pero puede pasar.
pero acumular puntos. Para ello teníamos que hacer el máximo de campeonatos posible para intentar competir o clasificar en el Olimpia de Las Vegas de 2021. Pero, lógicamente, entonces, lo lógico con ese calendario es empezar las competiciones la segunda temporada, que es después de verano. ¿Para qué? Para que tengas todo el circuito, para que puedas competir septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de ahí hasta julio y tengas posibilidades de sumar puntos. Por si tú empiezas a competir en mayo, por ejemplo, solo tienes hasta julio, donde se reinicia el calendario de puntos. Por lo tanto, estás mucho más limitado. Y lo más inteligente ya en la liga profesional es empezar a competir una vez empiece a sumar puntos el ciclo para de cara al Olimpia del año siguiente. Entonces, ese era nuestro plan. Ese era nuestro plan. Los objetivos principales, exactamente lo que os dije. El primero de los eventos que teníamos era el Rumanía Pro, que la verdad, si os digo la verdad, no sé ni se celebra o no, no he visto carteles, pero no sé si aún sigue vigente o no sigue vigente, que es en Rumanía. Es un evento amateur donde se dan carnes profesionales y es un evento con su parte profesional, que es un eventazo. Se hace un escenario impresionante, súper bien organizado, y es un campeonato muy bonito para ir a ver y muy bonito para competir, y sobre todo como profesional, cuando te tratan como profesional. Es un evento que quería hacer, tenías muchas ganas, sumas puntos para Olimpia, tienes pase directo, y una opción muy interesante, que además os enseño. De hecho, tenía aquí mi contrato para ese campeonato. Os lo digo con un poquito de nostalgia, porque ahora que se acerca la fecha me hubiera gustado hacerlo, ¿vale? Estos son unos contratos que tenía que haber devuelto firmados, para poder competir en Rumanía, porque como profesional, tú, cada vez que vas a afrontar un campeonato, tienes que firmar un contrato como competidor de que vas a ir a competir a ese evento. Y de hecho, pues lo tenía en stand-by, porque lo puedes enviar, creo que es hasta 15 días antes o 3 semanas antes, puedes enviar el contrato. Y lógicamente, con la situación del COVID, pues lo fui posponiendo el enviar el contrato, porque no sabía lo que iba a poder pasar. Pero obviamente todavía lo tengo sin firmar, menos sin enviar, porque realmente no me he podido preparar, no. Razones obvias, no, físicamente hemos ido para atrás, ahora recuperar el físico, que estamos encima de la fecha de competición, y es que encima igualmente supone un riesgo el prepararse por el hecho de no poder, después de tanto esfuerzo, hacer el campeonato que quieres. Ese era un campeonato muy bonito que teníamos a la vista para hacer. Luego otro que estaba era el Dennis James Classic, que es en Alemania, que es un campeonato también con parte profesional, con pase directo y que sumaba puntos para el Mr. Olympia. Pero de nuevo, lógicamente, no podemos hacerlo, ese era 2 semanas después. Y por último, para esta primera fase, para esta fase de otoño-invierno, queríamos hacer también el San Marino Pro, que es en Italia. Como habéis visto, son los 3 en Europa, relativamente cerca. Cuando como profesional, al final, prácticamente siempre tienes que moverte, y la mayor parte de los eventos son en los Estados Unidos, lo cual al final supone mucho más coste en desplazamiento en general. Entonces queríamos afrontar la primera parte para sumar puntos y buscar ese pase directo si sonaba la flauta cerca, relativamente cerca, Rumanía, Alemania y Italia, San Marino Pro. No te gastas tanto dinero, o por lo menos no te sale tan caro el hecho de ir consiguiendo sumar puntos para el objetivo, que es ir a poder ir a competir a Las Vegas, que es el objetivo que tengo. Entonces, mi gozo en un pozo, entre comillas, así que ya por el momento este año, lógicamente, o esta temporada, esta otoño, navidades, no voy a competir, no estoy para. También estoy a nivel psicológico, estoy un poquito descolocado con el tema del COVID, y realmente estamos en una situación en la que verlas venir. Por lo tanto, yo creo que la orientación más lógica es mantenerse metiendo carne en julio del año siguiente, donde termina, si todo se mantiene por el COVID, donde termina las opciones de sumar puntos de cara a Olimpia, intentar ir sumando carne, y ya agosto-septiembre, cuando empiece el calendario con los eventos profesionales, sumando puntos, intentar clasificar para la Olimpia Las Vegas en 2022. Así que simplemente lo que hemos hecho es correr el objetivo, o lo que vamos a hacer es correr el objetivo un año hacia adelante, que me parece sin duda lo más lógico. Vamos a ver cómo estamos el verano que viene, que yo no tengo muchas expectativas de estar mucho mejor que ahora por cómo van las cosas, pero vete a saber si tenemos vacunas, si no tenemos vacunas y qué pasa con esta situación. Si se normalizan las cosas, pues sí, por supuesto, el objetivo que teníamos este año lo llevamos al año siguiente. Empezamos a competir alrededor de agosto-septiembre, cuando empezamos a sumar puntos. Hacemos un tirón de competiciones, vemos qué hemos hecho, hacemos un pequeño descanso y hacemos otro tirón de competiciones. Por lo tanto, tenemos muchos eventos para sumar puntos, muchos eventos para intentar clasificar y conseguir ese pase directo, por lo tanto son más oportunidades. Al final sí que es cierto que hay que verlo como un año más de trabajo, en cierto modo sí que es cierto, la primera cuarentena he perdido relativamente tiempo, he perdido 3 meses, he tardado luego otros 3-4 meses o los que sean en recuperar mi físico, por lo tanto he perdido más de medio año, pero esperemos que este año no lo perdamos, por lo menos ahora ya estoy a nivel psicológico muy centrado, sé lo que quiero
y la intención es meter carne, y si no pasa nada raro, que nos cierren los gimnasios o algo de esto, vamos a tocar madera, porque ya se están oyendo cositas y puedo entrenar como tengo que entrenar. Realmente el objetivo, al final lo que tengo es ahora alrededor de 8 meses más de trabajo, con una fase de crecimiento, 8 meses más de trabajo, 9, 10, los que sean de aquí a septiembre, que digo, estamos en octubre, tengo casi 11 meses más, tengo casi un año más de trabajo, y en 2021, a partir de agosto, septiembre de 2021, empezamos el calendario y la temporada, chicos. Así que esta es un poquito la idea de lo que tengo pensado hacer, de por qué no he competido, por qué se ha competido. Es que me estáis preguntando muchísimo en redes sociales y quería igual aclarar este tipo de cosas, que no fuera ya un vídeo tan de información, sino aclarando el por qué hago las cosas o por qué no las hago las cosas o qué intención tengo, para no ir uno por uno explicando un poquito la situación, que creo que es obvia por el tema del virus. Pero bueno, por si acaso. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis, por supuesto, dejar el like al vídeo. Ya el like, la manita arriba. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, me ayudáis un montón porque YouTube interpreta que os ha gustado el vídeo. Así que gracias. No olvidéis suscribiros y nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Drop the 40 gallon sink in.